reino sea establecido en este lugar, Jesús. Y en este momento, Señor, levantamos nuestras alabanzas hacia ti, mi Rey. Que sea como un olor fragante hacia tus pies, Señor. Bendito eres tú, Jesús. Amor, tú das luz en lo oscuro, tú das fe y restauras corazones heridos. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser. Corazones y huesos cantarán. Declaración.
alabanza, mi adoración solo a ti. De aquí del Centro Internacional de Alabanza en la ciudad de La Feria, Texas. Para mí es un gozo poder llegar a usted en este tiempo para llegarles con una palabra poderosa para usted, los congregantes de aquí, de este ministerio, de esta casa, y también para todo el pueblo de Dios que nos está viendo en esta ocasión. Muy bien, ya hemos llegado a mitad de semana, entonces voy a compartirles una enseñanza y espero de que esto le va a ser de mucha edificación y de mucha bendición para su vida. Pero antes de entrar en ello, yo quiero invitarles, si usted desea sembrar en nuestro ministerio, aquí en esta su casa, Centro Internacional de Alabanza, usted lo puede hacer. Usted va a ver ahí en la pantalla el medio en la cual usted puede hacer este enlace para que usted pueda sembrar sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas, y así mantener a que los cielos sean abiertos sobre su vida. Puede escribirnos o puede usted conectarse con nosotros a la siguiente dirección, a iglesia.org/dar. La palabra iglesia se le deletrea con la letra C, iglesia.org/dar. Muy bien, mis amados, vamos a estar entrando en la palabra del Señor que está para el día de hoy. Quiero que voltees conmigo, por favor, en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Y voy a hablar acerca del tema, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Esas son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar lectura, iniciando desde el verso 13 del capítulo 16 de Mateo, y estaremos llegando hasta el versículo 19. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, al ver esta poderosa pregunta, este diálogo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Recuerda que sus discípulos fueron escogidos por Jesús mismo. No eran personas que se habían añadido en el camino, sino que la historia nos dice en los evangelios que Jesús mismo escogió su círculo interior. Y era para que Jesús mismo pudiese depositar en ellos, en este círculo interior, lo que era el corazón del Padre, la voluntad de Dios, la misión de Él sobre la tierra. Y cuando llegó el momento, después de esta trayectoria terrenal del Señor Jesucristo, de haber predicado la palabra de Dios, haber hecho poderosos milagros, grandes maravillas entre el pueblo, sanó a los leprosos, sanó a los cojos, los ciegos, los sordomudos, de una forma tan impresionante y tan poderosa.
Vieron también cómo alimentó a miles de personas, de manera que de lo poco que había, y después que alimentó a todas esas multitudes, hasta les sobró cestos de alimento. Ellos contemplaron las maravillas de Dios, escuchaban sus enseñanzas. Pero detrás de ello todavía me imagino que habían ciertas preguntas, ciertas opiniones, ciertas nociones que había prevalecido dentro de la cultura y la psicosis judía. Habían todos con esta expectativa de que un día iba a llegar el Cristo, el Mesías, el Salvador, porque creían en los profetas que habían anotado siglos anteriores que iba a llegar un momento que este personaje iba a entrar en la escena y hacer estas grandes maravillas. Y sin duda, estos discípulos estaban convencidos de que Él era, de que Jesús era el ungido, el Mesías. Pero Jesús quería sondearles un tantito y les hace la pregunta. Primero en el verso 13 dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería escuchar, solicitar, pedir de sus discípulos qué era lo que estaban oyendo alrededor de ellos. ¿Qué era lo que estaban escuchando del murmullo, del hablar de la gente, de los disques, acerca de la persona de Jesús que estaba ante él? Que ya lo habían llegado a conocer de una manera más cercana y más íntima, ya que habían pasado ya varios años a estas alturas de este diálogo. Entonces todos comenzaron a responder. Bueno, pues, verso 14, unos, Juan el Bautista. Ya ve que Juan el Bautista tenía pues una concurrida de gente, porque estaba bautizando en el río Jordán. Se vestía diferente de los demás. Hablaba con unas poderosas palabras que se oía que retumbaba en lo más recóndito del ser de la sociedad judía en aquel entonces. Y había un tremendo alboroto acerca de él, de manera que las mismas autoridades religiosas fueron a preguntar acerca de él, si él era el enviado de Dios, si él era el Cristo. Y vemos en los evangelios que él responde y dice, no lo soy, soy nada más la voz que clama en el desierto y luego bautizaba en el río Jordán. Y algunos pensaban, pues es Juan el Bautista, a lo mejor fue resucitado o fue reencarnado, por así decir, en la persona de Jesús. Y luego otros comenzaban a decir, eres Elías el profeta, que también dentro de la historia maravillosa de la nación de Israel, este era uno de los personajes, uno de los patriarcas de la nación de Israel que trajo un poderoso impacto en la nación en el tiempo en que él estaba presente. Ya el Antiguo Testamento habla acerca de las hazañas del profeta Elías. Y otro, Jeremías, o alguno de los profetas. Pero todo lo que se oía el hablar, la habladuría de la gente acerca de Jesús, ni siquiera atinaron. Porque ellos estaban pensando que este era un personaje que estaba siendo manifestado en una reencarnación de los otros patriarcas y profetas que habían pasado en historia de las crónicas de la nación de Israel. Pero ninguno de ellos, de esas multitudes o del hablar de la gente, habían atinado la persona de Jesús. Todavía tenían una falsa noción acerca de él. Y hoy en día estamos viendo esa misma falsa noción acerca de Jesús. Hay muchas religiones que aún aceptan la persona de Jesús, pero nada más como un gran maestro, un profeta solamente, pero nunca pueden decir que Él es el Salvador, que Él es el ungido, así como la declaración que hace Simón Pedro, que en breve lo vamos a estar desglosando. Entonces, amados queridos, si vemos que la opinión popular nunca es la correcta, digo nunca, porque es así.
Porque siempre hay un poco de misticismo, aunque tendrá cosas muy verídicas, pero siempre está entrelazada de una forma, entretejida de una forma muy sutil, otras opiniones, otras ideas, de manera que va aguando, que va degenerando la verdadera intención, en este caso acerca de la persona y de la misión del Señor Jesucristo. Entonces vemos también que ya después de que Él sondea los corazones de los discípulos, luego les dice a ellos de una manera más personal. Y dice aquí en el verso 15, y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dice ahora qué dice ustedes? No la opinión popular, no lo que dice la muchedumbre, no lo que dice el chisme o los disques o el qué dirán de todo alrededor, sino ahora Jesucristo hace la pregunta más personal. En esta tarde, en esta hora que usted está viendo, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la grave crisis, la seriedad que está afectando nuestra sociedad y prácticamente el mundo entero, más ahora en nuestra región y aún tocando las puertas de nuestra casa, la seriedad de este ataque del infierno. Ahora más que nunca hay que hacer una reevaluación, hay que hacer una autoevaluación acerca de lo que ahora se propone delante de ustedes el día de hoy. La misma pregunta que Jesús hace o que Jesús hizo aquí a sus discípulos en Mateo capítulo 16, lo sigue haciendo hoy en día. A veces las crisis y las pruebas de la vida, por más difíciles y por más duros que sean, tienen un diseño para nosotros sacar lo falso y que lo verdadero permanece. Vemos que lo falso, el Señor Jesús, ahí mismo cuando ellos dijeron: eres alguno de los profetas, eres Elías, Juan el Bautista, entonces no le dio importancia a la respuesta de ellos. Él no les dijo: eso es mentira, eso aquello. Él simplemente con su silencio ignoró, no dándole crédito a la veracidad o a la opinión pública y común y corriente de lo que ellos estaban diciendo, lo que decía la muchedumbre. Y lo mismo es el día de hoy. Hay tanta noticia negativa, hay tanta palabra negativa que va en contra, que quiere socavar, que quiere hacer dudar de la precisión de la pregunta que Jesús está haciendo hoy ahora a los oídos de la iglesia del Señor Jesucristo, a su círculo interior, a sus más cercanos, aquellos que le confiesan, aquellos que están cerca de Él. El Señor no lo hace porque duda de ti, no lo hace para hacerte dudar, sino Él quiere hacer conciencia de algo muy valioso, muy fundamental, muy indispensable acerca de qué es lo que tú dices de Él. ¿Qué es lo que tú dices de Jesús? Oh, Él es mi proveedor. Wow, sí lo es, pero qué egoísta. Oh, Él es mi sanador, que parece ser nada más que cuando nos enfermamos, convenientemente decimos que Él es nuestro sanador. ¿Queremos nosotros nada más aislar ciertos aspectos de la naturaleza de Jesús para hacer conforme o acomodarlo a nuestra idea, a nuestra manera de pensar, a nuestra forma de vivir? Y el Señor Jesús, en este momento, Él sondea su corazón. Él está queriendo ver que usted lo ve más allá de que Él te da algo en cambio de algo, sino que tú lo buscas, que tú le adoras, que tú le sirves, que tú estés parte de su círculo interior porque Él te ama y tú le amas a Él.
Esa es la verdadera adoración y una verdadera relación. Y eso es lo que el Espíritu Santo está queriendo remarcar en sus corazones, especialmente en estos tiempos difíciles en que vivimos. Ahora hay que tomar conciencia de nuestra relación con Él más que nunca. Y si vaya que la crisis y la dureza del momento tiene que ser, por así decir, el impulso, el motor que nos lanza hacia esa concienciatización, entonces está haciendo su efecto. Vamos ya poco a poco podándonos de las cosas falsas, de las cosas que tanto hemos dependido, que hemos tenido, vaya, dependencia, en que hemos confiado. Ya cuando las cosas en las cuales hemos confiado llegan a sus límites, entonces ya no sirven, ya no valen. Llega el momento, hermanos queridos, donde las cosas de la vida, uno dice, eso ya no vale. Más vale la vida, más vale una relación con Dios, más vale la paz con Dios, más vale vivir y servirle a Él que otras cosas, aunque no hay. Aunque estamos amarrados de las manos en ciertas cosas, aunque hemos sido privados de ciertas libertades, aunque nuestra costumbre y los hábitos en que vivíamos antes, previo a todo esto, ya se nos haya cortado, se nos haya irrumpido, se nos sacó la alfombra debajo de nuestros pies, lo que vale realmente en estos tiempos es ahora contestar esa pregunta que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. ¿Quién decís vosotros quién soy yo? Él está solicitando eso en una forma no para arrinconarte, no para hacerte dudar o qué es lo que pasa aquí. No, he's searching for you. Él está buscando de ti. Él te añora. Él te desea. He wants you. He desires you. He wants your relationship. Él quiere una relación contigo. Él quiere intimidad contigo. Porque luego al tener ese momento con Él, ese tiempo de unión con Él, que consiste de una adoración, consiste de una oración que es una plática con Dios. La oración no es algo mecánico, científico, no es algo que uno lo tiene que hacer de una hoja de papel, sino que la oración es una plática, es un hablar, es una charla. Oh, que esos momentos pudiese ser reales en nuestra vida. Y por eso es que todo esto se ha prolongado, Dios lo haya permitido, para nosotros valorar ese momento de tener una charla, una plática con Él, una relación de intimidad con Dios, una pasión para Él, que todo lo demás cosas ya no vale. Es tu voluntad, Señor, es tu amor para mí, soy yo para ti. Tú eres para mí. God desires that. Dios desea eso para nosotros. Por eso Él te hace la pregunta, ¿qué dices tú quién soy yo? Y no mirarlo a Él nada más por conveniencia, porque Él nos da cosas. Y si lo hace, obviamente, porque Él trata bien a sus hijos. Amados queridos, y a consecuencia de esto, mire lo que sucede. Verso 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto salió de los labios del más atrevido de todos los discípulos que estaba ahí. Los otros hablaban nada más en grupo. Uno que otra vez se le hacía una pregunta de aquí a allá. Pero Pedro era el más atrevido, el más lanzado, el más extrovertido. Y le dice al Señor Jesús, y no creo que fue una respuesta que pues iba a caer al agrado del Señor Jesucristo. Porque luego Jesús lo confirma y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Sino le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Christos. En el griego significa el ungido, el indicado de Dios.
Tú eres el ungido, el indicado de Dios. Y luego más allá le dice, y eres el hijo del Dios viviente. Tú provienes directamente de Dios. Tú tienes un linaje de Dios. Tu ADN es de Dios. Y tú eres el hijo del Dios. Del Dios viviente, el dador de vida. Eso es una poderosa declaración, porque para el judío, al decir un hijo de alguien, significa que tú tienes paridad, tú tienes paternidad, tú tienes derecho, tú tienes igualdad a todos los derechos, a toda la herencia de un padre. Todo lo que tu padre posee en la ley judaica era suya, eran de los hijos. Ya una vez que llegaban a su edad. Entonces, esto es lo que él estaba diciendo. Tú eres el hijo. No un hijo, el hijo. Tú provienes de Dios. Pedro estaba convencido de que él es. Nadie puede hacer estos milagros. Nadie puede darle alimento a miles de personas, a multitudes. Y luego que sobra alimentos. Nadie puede sanar sordos mudos y limpiar a los leprosos. Y hasta aún levantar a los muertos. Y reunir multitudes con sus enseñanzas de manera que atraía a todos los niveles de la sociedad de aquel entonces, aún a los romanos, aún a las autoridades religiosas de su tiempo. Él reconoció que nadie puede hacer esto, aunque hayan venido muchos pretendiendo ser el Cristo, el ungido, pero su fin era bien merecido. Amados, queridos, en esta hora en que vemos este programa, ese es el mismo Cristo de aquí, de estas páginas. Es el que vive hoy, en este tiempo, en este día, y vive en nosotros. Y tenemos ahora más que nunca estar tan convencidos de quién es Él. Más convencidos que nunca. Y la forma de cómo convencerlo no es decir, ah, bueno, sí, acepto eso, como si fuera un credo. Yo creo en este credo, yo creo en esto, o yo adopto esa doctrina. No, amados queridos, tiene que ser algo nacido en el Espíritu, tiene que provenir del Espíritu. Por eso es que el Señor le responde y le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, verso 17, hijo de Jonás. Le dice, bien claro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Escuche bien, no te lo reveló carne ni sangre. Esto tú no lo aprendiste en ninguna escuela. Ningún rabino te lo enseñó. Ningún pariente te lo pudiera haber partido esto. Esto fue directamente por mi Padre que está en los cielos, quien te lo haya revelado. Amados queridos, hay dos cosas que necesitamos considerar en los breves minutos que me faltan. Solo que al haber leído estos versos hay dos puntos muy importantes. Ya elaboré el primero y eso es intimidad. Número uno, intimidad con Dios. Ese es el fundamento de todo. Todo esto lo que pasa a nuestro alrededor, es verdad, Dios lo permite porque está diseñado a sacar lo falso. Para que permanece lo verdadero. Pero también, mismo enemigo lo quiere utilizar para que su corazón se embargue de temor y de miedo, y así atrofiar y detener y paralizar el propósito eterno de Dios. Para que tú dudas, para que tú pongas en tela de juicio todo lo de Dios. Por eso hay mucha persona asustada, atemorizada, que viven en depresión aún ahora mismo, entristecidos. Pero ahora en este momento, ese es el tiempo que hay que arraigar, hay que afirmar tu intimidad y tu relación con Dios. Segunda cosa que vemos aquí, a consecuencia de esa intimidad viene revelación. Revelación, segunda cosa. Porque por ello Dios descubre, no te lo reveló carne ni sangre. Esto no fue un
La palabra no te lo reveló, esa palabra revelar significa apocalipto, en el griego significa cuando uno recorre un velo para presentar una obra, como una desvelación, y se descubre la obra que estaba antes escondido de los ojos de los demás. Y ahora se te descubre, ahora se te revela, mismo Dios comienza a revelar quién es Él. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. La Escritura dice en San Juan, en el capítulo 16, en el verso 14 y 15, dice del Espíritu Santo, dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que el Padre tiene, el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, porque se lo dio el Padre. Y os lo hará saber, te lo va a revelar todo lo que el Padre le dio al Hijo. Gloria a Dios. Y cuando hay esa revelación, amados queridos, comienza a descubrirse otras cosas más. La persona de Jesús llega a ser real en tu vida. Jesus becomes that much more closer. Jesús llega a ser aún más cercanamente a tu vida. Y de ahí Dios comienza a descubrirte muchas otras cosas más. Cosas ocultas. Como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no has conocido. Señor quiere revelar su propósito en tu vida, quiere revelarse tu vida como el gran proveedor, el gran sanador, el gran yo soy. Eso es lo que Él quiere dar en tu vida. Amados, el próximo miércoles voy a dar seguimiento a estos pasajes porque hay mucha revelación, hay mucha cosa que necesitamos desglosar, pero debido al tiempo voy en este momento a hacer una oración para usted y dar cierre a esta programación para el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu paz y tu bendición sobre cada persona que está uniéndose con nosotros. Toca sus vidas, sana sus cuerpos. Levanta, Señor, ahora su ánimo, que pueden tener un tiempo íntimo contigo. En tu palabra, cantar himnos, cantar alabanzas a tu nombre, ahí, aún ahí en sus casas, ya que no podemos estar reunidos presencialmente en esta casa. Yo como pastor los bendigo con tu paz, con tu presencia y tu protección, por Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora a través de estos medios. Siendo y quiera, tú creaste, oh Dios, aliento viste.
hecho está.